A lo largo y ancho de las emisiones en el espectro radiofónico de la Ciudad de México, eran raros los programas que hubieran sido tan despachatados y al mismo tiempo tan profundos. Si bien hubo algún momento en que la radio universitaria podría haberse jactado de haber tenido programas merecedores no solo de la atención de un amplio grupo de marginales, sino también de haber sido en el amplio sentido del término libertaria. Fue desde 2001 hasta poco más allá de la mitad de 2017. Antes hubo programas de radio con contenido muy específico en Radio UNAM, contenido que cumplió con sus expectativas de llevar no solo entretenimiento, sino también un claro signo de concientizar al radioescucha que estaba del otro lado del emisor. Nunca como en la época del programa radial Sentido Contrario. Nadie escuchaba ese programa cuando salían sus emisiones en vivo, y con la palabra nadie me refiero a que una comunidad muy selecta eran sus radioescuchas. El programa era multitemático. Su formato era lo menos ajustado a las normas de un programa radial. En este espacio cabía el albur, el desmadre, el sinsentido, la sorna, las frases groseras, la burla, el despapalle, la ira y la carcajada inmediata. En este espacio cabía también la profundidad de la música, la literatura, la política, la mexicana, así de desfachatada y culera, el análisis mediático y el análisis referencial. Los temas discurrían no tanto en la política, también la poesía, las lenguas, los matices callejeros, de Barrio Bravo, de mentadas de madre, la música barroca, la clásica, la romántica, el rock de todas las vertientes que pueda tener ese género, el jazz, el blues y la música populachera, la de cantina, la ranchera y la catalana. Años de emisiones, las cuales serían imposibles de abarcar si no se contara con el cariño de los actores que estuvieron involucrados, cada uno desde su propio pasado y presente, en sus actividades diarias. Para quien esto escribe, cada vez que regreso a escuchar las emisiones radiales, ahora puestas a disposición en plataforma YouTube, tuvo un impacto positivo, puesto que la mejor manera de adquirir un conocimiento es compartir ese conocimiento y confrontarlo con el otro. Con quien no se está de acuerdo, o aumentarlo, si se está de acuerdo, y confrontarlo con otras maneras de aprender la existencia y, en última instancia, la vida misma. Muchas son las personas que mantienen el espíritu de los iniciadores de la verdadera radio pública. Algunos han mantenido la llama de aquellas emisiones cuyos creadores han fallecido. Algunos han dejado morir no sin antes haber mandado un canto de cisne para que las siguientes generaciones retomen el impulso libertario de esas emisiones. En el eco que ha dejado la emisión de Sentido Contrario se encuentra la llamada tripulación. De entre esa tripulación va un reconocimiento a una mujer que se ha encargado del faro, Pica. No tengo hasta ahora más información que el de su nombre, y su actividad es mantener viva la flama de ese faro.
YouTube. Llevando viernes con viernes las emisiones que ocurrieron desde el año de 2001. La siguiente charla ha sido con los integrantes de La Nave Va, la emisión primero radial y posteriormente migrada a redes sociales por causa de la pandemia, que ha intentado continuar, cosa difícil, con el legado del sentido contrario. Los participantes de esta charla fueron Connie Sotelo, Luis Melchor, el 3, Juan Carlos, 300 y Fer Quinto. Después discutiremos de las condiciones carcelarias, del papel de la cárcel, el encierro como castigo y demás. Pero lo que me dices es que al principio de tu intervención dijiste, Perú no es franita. ¿Existe en Perú un problema de producción de narcóticos o es otro? No, Perú es el abastecedor más grande de cloruro de cocaína del mundo, pues. O sea, Colombia trató de... Juan Carlos aguántame tantito, me pongo los audífonos de manos libres porque siento que se escucha mejor con esta madre que... Cámara. No era la tierra especial para producir hoja de coca. Entonces lo que se necesitaba de alcaloide en 50 arrobas de alcaloide, 50 arrobas de hoja de coca que se considera en el Perú, que es lo que... A ver, ¿cómo me escuchas ahí, mi amigo? Muy bien. Medio kilo de carbohidrato. ¿Mejor? Sí, yo también escucho. 50 arrobas, no 100. Sí, está chido el audio. Vale. Sí, porque el sonido espacial del teléfono siempre es más... menos fiel, ¿no? Sí. Sí, es un desmadre con estas tecnologías, como ayer, hombre. También estuvo chido. Esa era parte de la idea de sentido contrario, ¿no? Sí. A pesar de que tengamos diferencias, de que andemos por aquí, unos por acá, otros por allá, cada quien tiene su propia lucha, sí. Pero al final de cuentas todos buscamos un algo. Sí. ¿No? Y eso era lo que le daba vida al sentido contrario. De eso quería hablar con ustedes, hombre, desde hace rato, güey. Porque, mira, en este modo, hay una especie de vacío entre lo que pasó al final de sentido contrario y el puente que se formó con La Nave Va, ¿no? Y eso es lo que me gustaría platicar con ustedes. No, pues es que sí está muy interesante porque sí hay que dejarlo muy claro, ¿no? De hecho, desde el principio, Fernando, yo, Juan Carlos, Belén, Connie, todos los que estábamos ahí, dijimos que sentido contrario hasta ahí llegaba, ¿no? Sí. Y que tenía que respetarse como lo que era. Pero también pensábamos en que no podíamos dejarlo así. Como así, ¿no? Que debía de haber un residuo, una semilla, sí. Que no fuera sentido contrario porque Marcelino ya no estaba, sentido contrario era Marcelino propiamente. Sí. Entonces decidimos hacerlo como un tipo homenaje, siguiendo pues las ideas, ¿no? Lo que decía Marcelino, yo no era salmón, yo me fui a salmonar, decía. Porque tampoco se imaginó llegar a crear tanto sincretismo, ¿no? Sí. Que era una manera, pues, magnífica de compartir sus ideales. Los convocaba para hablar sobre el puente que se formó entre
los días finales de Sentido Contrario y el principio de La Nave Va. Sí, para hablar, para charlar sobre el puente que se formó entre Sentido Contrario y La Nave Va, esos días finales y esos primeros días del programa de La Nave Va, sus vivencias que ocurrieron en ese momento, y bueno, la historia de Sentido Contrario a grandes rasgos, y la historia de La Nave Va también, cómo empezaron a participar en Sentido Contrario y cómo pasaron a formar parte de La Nave Va. Okay. ¿Quién empezó? Fer, Melchor, Connie, Carlos, Tocayo. Una vez que se canceló el programa en radio Universidad, se decide retomar la emisión ahora a través de internet. Y ahora sí, entran ellos porque ellos estuvieron en estas acciones, los tres. Sí, hubo un momento en que tenían un programa, ¿no?, en internet. Las cosas como yo las recuerdo es aún, fueron así. El martes 28 de marzo de 2017 se hizo el programa de Sentido Contrario como se hicieron siempre. Y Marcelino no dijo ni más ni menos de lo que dijo durante muchos años. Eso fue el 28 de marzo. Pasaron dos o tres semanas, esto no lo recuerdo bien, y se hizo viral una edición que, pues, creo que apareció en YouTube exhibiendo lo que se dijo en el programa del día 28. Sí. En Twitter, Fernando. En Twitter, sí, fue pero se hizo una edición a manera de extraer cosas de contexto, ¿no? Y plasmarlas con un video absolutamente fuera de sentido. Sí, es correcto. Ante esta situación, la dirección de Radio Universidad se alarmó mucho. Hay que recordar que había un antecedente cercano. El director de Radio Universidad anterior, este Nicolás Alvarado, había hecho declaraciones polémicas respecto de la figura de Juan Gabriel. Juan Gabriel creo que falleció en octubre de 2016. En septiembre. En septiembre de 2016. Sí. Y esa polémica hizo mucha turbulencia en la universidad, salieron otras cosas y acabó saliendo Nicolás Alvarado como director. Sí. Entonces, yo me figuro que Benito Taibo ya se veía en algo así cuando apareció esta edición de Twitter, y la reacción inmediata fue suspender el programa. Sin mediar una... Aunque se sentaron a platicar con Marcelino, sí. no fue para comunicar la decisión que ya había tomado Radio Universidad, nunca para pensar de qué manera podía responder o actuar tratar el darle asunto, o darle un espacio siquiera, o darle un espacio, ¿no? Darle un espacio, respetar su espacio, en fin, la decisión fue tajante, ¿no? Sí. Fue definitiva, y entonces se suspendió el programa en ese mismo momento. Entonces el equipo que acompañábamos a Marcelino, empezamos a explorar opciones, y una de
permitir que el sentido contrario se mantuviera, por supuesto, como la propuesta que era, y nada más que desde una trinchera distinta, ¿no? Aprovechando la ventaja que ahora nos ofrece a todos el Internet, sí. Se creyó que con una plataforma, como estaban diciendo los compañeros, distinta, el programa podía continuar al aire. Y así fue. Entonces, el último programa de sentido contrario con Marcelino. Aquí tengo. Fue... Ah, bueno. Ajá. Perdón, Fer, es que justo encontré la fecha en que salió el escándalo: 7 de abril. 7 de abril del 17, que fue sábado, en la mañana. Entonces, una semana después de las declaraciones, lo que fue sacado del contexto, lo dijo el 28 de marzo, de eso me acuerdo. Exacto, porque después pasó otro martes donde dijo más cosas y no pasó nada. Y hasta el miércoles, hasta el sábado siguiente es que sucede. Entonces, la última vez que estuvo Marcelino, sí, fue el martes 18 de julio, y el martes 25 fue internado. Pero Saúl, esa vez salimos al quite para hacer el programa como se había estado haciendo en la plataforma Speaker, que decía el 3, algunos compañeros que hacíamos la producción. Sí. Pues nos cayó una responsabilidad que no esperábamos, ¿no? Marcelino había estado en otras ocasiones ya en situaciones, en momentos difíciles de salud, pero siempre había salido adelante. Sí. Y era nuestra esperanza en ese momento, ¿no? Que las cosas fueran a mejor, como ya había ocurrido en otra ocasión anteriormente. Sí. Desgraciadamente, pues, no fue así, ¿no? Y entonces ya no volvimos a salir al aire. El 25 y el martes primero, como dices tú, con mí, fue internado martes primero, y es cuando entramos al quite algunos compañeros. Sí. Esperando que Marcelino saliera adelante, pero esa misma semana partiría ahí taca Marcelino, ¿no? Y con él, el programa de sentido contrario. Alguien dijo, alguien al que seguro no le gustaban demasiado los chocolates belgas, sí, no podía fallar, Alberto Justiniani, me trae la nota, murió el cineasta Rubén Gámez. Y hay un poco su biografía, y nada más. En la página, fíjense bien, el más importante cineasta mexicano, sin duda alguna, con solo dos largometrajes, su muerte está en una nota chiquita metida en la columna de Humberto Musacchio, La República de las Letras, en la página 3 de la sección de pintura del Reforma. Esto es, ¿no? Rubén Gámez, la página 3 de Cultura del Reforma, es nuestra ignominia, nuestra abyección, no conoce límites. No entendemos, no sabemos, ¿no? Pero en fin, yo estoy seguro que Rubén sería el primero en rechazar homenajes y el fatuo y la pompa en torno a su muerte. Pero de todos modos, hay algo del orden de una gran estupidez, ¿no? Cuando muere María Félix, se medio hunde Bellas Artes, y cuando muere Rubén Gámez, ni tú te enteras. Yo me permito no saberlo, sí, es inconcebible.